esta tarde en el primer Belén que inauguramos dentro de lo que es la Ruta de los Belenes y con el que damos inicio a la campaña de Navidad. Este año, como dice en la presentación, es especial porque se cumple 800 años del primer nacimiento, del primer Belén. Y lo iniciamos con Anjo Gunluigi, que hace la verdad que un Belén que cada año va a mejor, un Belén muy trabajado y con el que aquí en Puerto de Mazarrón pues iniciamos esa Ruta de los Belenes con Juan José, con el cura párroco. El próximo sábado invitamos a todo el mundo, que es mi doble y su doble, y invitamos a todo el mundo porque se hace la inauguración del Belén de la parroquia, que también este año creo que nos va a sorprender. Así que invitar a todo el mundo a salir a la calle en estas fiestas navideñas y a disfrutar de estas fiestas tan entrañables y sobre todo de la Ruta de los Belenes, que no os va a dejar indiferente a nadie. Del primer Belén que se hizo en Grecho y lo hizo San Francisco de Asís, cuando ya veáis nuestro Belén, pues veréis ahí precisamente esta temática reflejada junto con otras. Pero un seguidor de San Francisco de Asís, Padre Pío, fue el que un gran devoto de los Belenes, ¿no? Y yo a Luis precisamente lo conocí porque él es el que hace de cabeza del grupo de Padre Pío en la parroquia. De hecho, lo estoy viendo ahí precisamente en el templo. Allí hay una imagen de Padre Pío. Y otra aquí de San Francisco de Asís, haciendo un Belén conmemorando los 800 años que se cumplen este año. Efectivamente. Entonces, pues precisamente Luis tenía que ser, como buen devoto de Padre Pío, un seguidor también de los Belenes y sobre todo que no decaiga. Yo lo que os digo a todos es, por favor, que no decaiga. Podemos hacer muchos arreglos, podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que cuidar entre todos esta devoción, esta tradición, mejor dicho, a los Belenes. Por eso, siendo este el primer Belén que se bendice, agradezco a Jorge desde la Concejalía de Cultura el que promocione, el que se promocione esta ruta de los Belenes un año más, y os animo a todos a que sea más grande, sea más pequeño, más sencillo o menos. Es decir, que lo trabajéis en los comercios, en los hogares, para que el Señor pues se manifieste en cada uno de estos Belenes. Así que gracias también a Luis por ese por ese trabajo y bueno, que tengamos todos una muy santa Navidad y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado para inaugurar el primero de los tres Belenes que va a tener la parroquia. El primero de los tres.